Tenemos un pase. Ya está conectado el pase. Porque yo tengo muchas tareas que cumplir que me dio el comandante Chávez. Algunas se retardaron por las sanciones criminales, el bloqueo. Obras que arrancó el comandante Chávez y que hay que completarlas. Y hay que conseguirlo todo, los materiales, la platica. Y en el caso de esta obra, había que liberar, desde el punto de vista legal, judicial, las amarras que la obra tuvo, desde el punto de vista del proyectista, desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de los materiales, con la empresa que se le había dado la responsabilidad de construirla, que entró en una crisis, colapsó y abandonó todas sus obras en Venezuela, que fue la empresa Odebrecht. ¿Recuerdan? Colapsó, la reventaron. No objeto este programa dar mi opinión, que la tengo, sobre qué pasó en Odebrecht, pero lo cierto es que de un día para otro abandonaron todas las obras que estaban contratadas y que se había avanzado con adelantos en pago. Odebrecht tiene una deuda gigantesca con la República Bolivariana de Venezuela. Pero nosotros entonces empezamos a dar los pasos legales para empezar a liberar obras desde el punto de vista judicial, para conseguir los materiales. Ha costado Dios y su ayuda. Pero lo estamos logrando por fase y con la mejoría de ingresos. Ha llegado el momento de activar alguna de esas obras. Por eso vamos a dar un pase para presenciar lo que ha sido el rescate de los materiales y lo que es hoy y va a ser la reactivación de la construcción del tercer puente sobre el río Orinoco por Caicara del Orinoco. ¡Vamos a lograrlo! ¡Adelante, ministro! Buenas noches, mi comandante en jefe. Muchos saludos a la primera combatiente, a la vicepresidenta, al gobernador y al pueblo obrero que lo acompaña en el estudio, en este programa tan importante, y al pueblo de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Aquí nos encontramos, mi comandante en jefe, en el muelle de la empresa Bicoa, una empresa que pertenece a PDVSA Industrial, con el 80% de las acciones de PDVSA. Y pudimos evidenciar toda la estructura del tercer puente que ya está construida, toda la estructura metálica en un 100% construida. Son 44 módulos donde estamos parados en este momento, donde podemos visualizar dos pisos. El primer piso, que es una trocha ferroviaria, y el segundo piso diseñada para la circulación de cuatro canales. Dos que van hacia el norte y dos que van hacia el sur. Es por ello que la integración es política, social, agrícola, industrial, de todos los sectores de la economía que acá se van a desarrollar gracias al reinicio de esta obra, mi comandante en jefe, que producto de esas sanciones que usted ha indicado, producto de los oligarcas, de esos apellidos que hoy en día quieren asaltar el poder, llamaron a sanciones, llamaron a mecanismos para prohibirle, para negarle al pueblo de Venezuela la posibilidad de tener una obra de envergadura como esta. Tiene un avance de la obra civil de un 60%. La tarea más difícil, que son la construcción de las llamadas pilas o pilotes dentro del río Orinoco, están al 100%. Los 2.280 metros de módulo por donde va a circular la trocha ferroviaria y la vialidad está a un 100%. Ya estamos evaluando la culminación de las otras áreas de ingeniería. Esta obra, mi comandante en jefe, aparte de ser un puente de 11 kilómetros, también tiene el desarrollo de 29 kilómetros de vialidad para comunicar el sur con el norte.
y bajo esa figura, mi comandante jefe, de tener un proyecto integral que permita el avance del desarrollo ferroviario que en algún momento también soñó nuestro comandante eterno Hugo Chávez y que usted hoy en día le está dando continuidad. Esta obra, mi comandante jefe, tiene una proyección de generación de trabajo importante. Más de 10.000 trabajos directos e indirectos genera esta obra. Y con su lineamiento y con sus orientaciones, con la clase obrera que está comprometida, con los recursos del Estado, con la infraestructura del Estado, vamos a darle continuidad a esta importante obra para la felicidad del pueblo de Venezuela. Adelante, mi comandante jefe. Bueno, una noticia fabulosa, poder avanzar en el tercer puente. Es un compromiso real. Luego de liberar la obra de la empresa Odebrecht, que bueno, ustedes saben, se vino a nada, fue destruida. Pero ese es otro tema que algún día comentaremos. ¿Qué pasó con Odebrecht? ¿Por qué pasó lo de Odebrecht? Una empresa que tenía una capacidad constructiva de alto nivel. Pero vuelvo al tema entonces, Ángel Marcano, quiero un comentario tuyo. Vuelvo al tema. ¿O es que la clase obrera guayanesa, los trabajadores y trabajadoras de Guayana, no tienen capacidad para terminar ese puente? ¿Les sobra la capacidad para terminar eso y para todo? Esa es mi fe, yo tengo fe en la gente, tengo fe en la clase obrera, tengo fe en ustedes, compatriota. Ángel, dime sí, algo. Hermano presidente, ve, aquí está la mejor mano de obra metalmecánica del país, yo creo que del mundo. Empezandito por ahí. Nosotros, empezando por allí, nosotros tenemos capacidad para hacer eso y muchas cosas más. Toda parte de la plataforma del TANA la hizo esa mismo trabajadores. El viaducto Caracas-La Guaira también lo hizo esos trabajadores y tienen ya parte de la infraestructura. Yo estoy seguro que nuestros trabajadores se van a ese puente y en los próximos meses vamos a haber levantado el puente, el tercer puente sobre el río Orinoco, una obra de nuestro amado comandante Hugo Chávez y lo que va a permitir el desarrollo del eje Orinoco-Apure, que es el centro del país, tal como lo planteaba nuestro amado comandante Hugo Chávez, y que va a conectar a Cabruta con Caicara, Guárico, Bolívar, y también va a permitir el desarrollo hacia Apure y hacia Amazonas. Es una victoria que va a obtener el pueblo venezolano, porque eso va a desarrollar todo ese eje y va a permitir mostrarle al mundo lo que es capaz un pueblo cuando decide ser libre, soberano e independiente. Lo estamos logrando, presidente. Gracias por tanto apoyo. De verdad que hoy nos vamos nosotros llenos de energía, llenos de amor por la patria y llenos de fe. La esperanza está en la calle, como lo decimos nosotros, y seguro estamos que vamos a vencer, presidente. Bueno, tengo fe en ustedes, trabajadores, trabajadoras. Es la unión de toda la zona norte del inmenso Estado Bolívar con la zona sur del Guárico, con el Llano. Fue proyectado, pensado, bien pensado. Cayeron los misiles, se destruyó Odebrecht y tuvimos esta pausa. Pero estamos preparados para ver este sueño del comandante Chávez hecho realidad con la mano de obra de los trabajadores y trabajadoras de Guayana. ¡Cúmplase! Me mantienen informado. Me mantienen informado, bien informado. Vamos a estar encima de este tema, madrina. Tion.